grabar un Reels, que os dije que quería retomar lo de los Reels porque hace mil años que yo no grabo uno, y quiero grabaros un Reels con looks de fiesta, que he seleccionado y he cogido looks de prendas de hora de temporada para haceros, creo que 5 o 6 looks, lo recuerdo, de fiesta, así que a ver si me da tiempo también a grabarlo hoy o mañana. Así que os invito a que paséis por mi Instagram, si no me seguís os lo dejo por aquí, porque eso, voy a crear contenido muy guay, tenéis un vídeo de favoritos de cosmética también que subí hace poco en Instagram TV, tenéis looks todos los días, yo encantada de que estéis también por allí, así también pues tenéis más contenido que subo y que comparto por allí, y nada, ahora sí que sí, me voy al lío. Bueno, pues ya he acabado de grabar el haul del Black Friday, pero el Reels no, ¿vale? Porque os he dicho que iba a grabar un Reels de looks de fiesta, pero no me ha dado tiempo. Me compró ayer Juanjo, que le pedí que me lo comprara, barniz de madera con color roble dorado, que es el más parecido a la estantería de aquí de mi despacho, a esta, para que, si os acordáis, si habéis visto House Tour, tengo esta balda que os dije que la quería barnizar barra pintar, porque la compré en una tienda de segunda mano y veis, está como manchada de pintura, que ya la he lijado, le he dado con aguarrás, le he dado con todo lo posible, ha habido y por haber, y no se acaba de ir. Entonces le voy a dar con el barniz, a ver qué tal se queda, y así aprovecho el rato. Que por cierto, no sé si os enseñé el espejo cómo va, pero mirad, ya le di 3 capas de pintura, o sea, ha quedado bastante guay. Lo único que ahí ese trozo se manchó de la pintura, o sea, le tengo que dar con acetona. Y luego, ¿veis cómo estaba? Porque ya sabéis que cubrí el espejo con papel y precinto para que no se manchara. Y entonces, claro, al quitar el papel, pues hay trocitos aquí en el borde que se han quedado sin pintar. Entonces, Juanjo también me compró pinceles finitos para pintar la parte de los bordes que se han quedado así. Y luego limpiaré esto, pero ya está. Pero vamos, ha quedado bastante guay el espejo. No sé si lo voy a dejar aquí, obviamente, pero a mí me gusta mucho cómo ha quedado. Bueno, ya le he dado la primera capa de barniz y bueno, la verdad que se ha quedado bastante bien. Yo creo que con otra capita va a ser suficiente. Así que nada, pone que 12 horas pues me está cayendo un moquillo del frío que hace. Así que mañana ya lo volveré a hacer por la mañana. Lo voy a dejar aquí secar. Me va a quedar muy guay. Bueno, pues son las 6:30 de la tarde. Acabamos de salir de un centro comercial y se ha venido mi mami también, que la verdad se me ha olvidado grabar para que os salude, porque hace mucho tiempo que no sale por aquí. Pero bueno, como vendrá algún día de este puente, nos ha dicho, ya la veréis por aquí. Y nada, eso, hemos ido a mirar una cosa que quería mirar Juanjo en el H&M, de lo de casa, del hogar, que solamente está aquí en Bonaire, pero no lo tenían. Y nada, decoración navideña tampoco hemos cogido mucha cosa, porque no hay Zarajón, que es donde yo quería ir. Y en el en Berlín he cogido simplemente una, como un centro de mesa para poner velitas, que ahora luego os lo enseño. Y vamos a ir ahora a otro centro comercial, que allí sí que hay Zarajón, sí. Y a ver si hay alguna cosilla guay. A ver, tampoco voy a comprar mucha cosa porque yo ya tengo bastante decoración de Navidad, y aparte Zarajón es un poco carete. Entonces, bueno, pues si veo alguna cosilla, sí que quiero coger alguna corona para la puerta o alguna cosa así. Y poca cosa más. Muy bien. Muy buen reportaje. Qué idiota. Es que la abuela de Juanjo, cuando ve mis vídeos, luego me escribe por WhatsApp, que es súper guay porque me manda gifs y fotos y todo por WhatsApp, súper moderna. Pues eso, luego me escribe y me dice que le encanta mi reportaje del piso cuando vi el house tour. Muy bonita. Que al final no entiende muy bien esto de que subamos vídeos a internet y todo eso, pero bueno, ya le encanta. Y siempre me escribe por WhatsApp para decírmelo. Buenos días, aunque buenas tardes, porque ya es mediodía. Ayer al final dejé de grabar después de lo de irnos al centro comercial, que os grabé en el coche el clip. Ya no hicimos la decoración navideña ni nada, porque yo ayer no me encontraba muy bien, la verdad, me empecé a encontrar mal y no me apetecía hacerlo con toda la ilusión que tenía, pues eso, estando mal y a desganas de disfrutarlo, así que bueno, decidí dejarlo para hoy. Y nada, eso, ya es mediodía, Juanjo está acabando de hacer la comida y yo mientras estaba grabando el Reels, que ya veremos a ver cómo sale. He grabado todos los clips, la primera vez que hago un Reels yo sola, me refiero, ¿no?, de estos de broma con mis primos, que lo hacía con TikTok de hecho, o sea que Reels tampoco era, y aunque es lo mismo.
Y nada, eso, que lo he grabado con el móvil y con la cámara por si acaso, porque yo creo que me voy a quedar mejor editando las transiciones con el programa de edición de vídeo con el que edito los vídeos de YouTube que con el móvil. Así que pues acaso lo he grabado en los dos sitios para a ver cómo me aclaro. Y nada, cuando lo edite a ver qué tal, espero que haya salido bien, porque llevo ahí un buen rato, he movido toda la mesa, las sillas, tengo el baño lleno de ropa por ahí que me he ido cambiando, así que bueno. Espero, por favor, que salga aceptable. No pido que salga espectacular, porque para ser el primero obviamente sé que no, pero espero que salga aceptable y sobre todo que os guste, que os dé ideas. Y nada, pues si me preguntáis, este vestido es H&M de terciopelo, súper guay, vale 15 euros, o sea que está genial. Que voy a ponerme cómoda, que voy con las piernas al aire, aunque tengo el aire puesto, hace fresqui. Y luego ya por la tarde, cuando sea más tarde, pondremos sí la decoración navideña y os enseñaré todo. Tampoco compramos muchas cosas ayer porque entre que no quedaba nada de verdad, ni en el Zara Home, ni en ningún sitio, ni en Maisons du Monde, nada, no había nada de Navidad. Pero bueno, yo tengo también bastante de otros años, así que yo creo que con eso podremos hacer algo chulo. Y os quería también enseñar, mira, ahora que estoy, que me he acordado, que vamos a aprovechar, que vamos a decorar, y para decorar la Navidad quiero poner las luces que yo tenía en mi otro piso detrás de la tele. ¿Os acordáis la cortina de luces esta de Amazon? Pues aquí también la quiero poner. Entonces tengo que hacer, pues eso, poner como unos clips tipo para enganchar la cortina. Y ya que vamos a dar martillazos un poquito, pues vamos a aprovechar para colgar unas láminas que nos pedimos en la página de mapnes.io. Que yo no la conocía, pero me contactaron y me dijeron que si quería pues pedirme algunas láminas para, porque habían visto el house tour y bueno, pues para acabar de decorar el piso. Justo les dije que es súper guay porque estábamos buscando algo tipo mapa o algo así para poner justo en la pared encima del sofá, que no hay nada y quedaba como un poco, no sé, vacía. Así que nos pedimos dos cuadros súper guays que nos identifican mucho a cada uno. Ahora os enseño y os explico un poco también de la web por si os apetece, porque me parece una idea chulísima de regalo para estas navidades, para Amigo Invisible, cumpleaños, cualquier ocasión, o para autorregalarnos. Me pedisteis bastante por Instagram que os diera ideas de regalo, tanto por allí con mi cuenta de Instagram como por aquí. Os voy a ir dando ideas que se me vayan ocurriendo, que vayan surgiendo. El otro día, por ejemplo, ayer por Stories, pues os conté lo de los difusores de aromas y los aceites esenciales, que creo que es una muy buena idea. Y ahora os voy a contar lo de los mapas personalizados con las coordenadas, y bueno, pues podéis personalizarlo totalmente a vuestro gusto. Y os lo voy a enseñar. Mira, la web se llama mapnes.io, es española. Y mira, podéis hacer láminas personalizadas. Yo esta me la cogí para mi despacho, que la quiero poner, no sé si la voy a poner ahí justo apoyada en el baúl con la vela, o la voy a poner en la balda esa que os dije que tenía que colgar ahí, que se está secando el barniz. Así que bueno, uno de esos dos sitios lo voy a poner. Y nada, pues la personalicé yo con la frase y la palabra que yo quise. Entonces puse life is better traveling. Y luego puse aquí las coordenadas, puedes poner de la ciudad que tú quieras. Yo puse la de París porque es mi ciudad favorita de Europa. Pues de las que he visitado, obviamente, a lo mejor algún día cambia, pero de momento es esa. Y luego también puedes elegir el marco que quieras, en color madera, negro, blanco. Medidas también puedes elegir. Esta es un tamaño medio, pero luego os voy a enseñar las otras que cogí, que son muy guays, que son las que van en el salón encima del sofá, que son estas dos, que son como sus bestsellers. Son mapas personalizados, y en este caso pues hemos cogido de las dos ciudades de donde somos. Pues ya sabéis, si me seguís hace tiempo, que yo soy de Albacete, pues obviamente al lado de Valencia. El mapa no tiene nada que ver porque Albacete es una ciudad pequeñita, pero bueno, me da igual, yo soy albaceteña, mucha honra, ya lo sabéis que siempre lo digo y estoy muy orgullosa de serlo. Así que bueno, pues quería que ese espacio fuera un poco algo que nos representara y que se vieran nuestros orígenes. Entonces pues aquí está el de Valencia, que es el de Juanjo, con el mar aquí, y luego el mío, que es Albacete. Y las coordenadas, puedes poner luego tú lo que quieras abajo, si quieres poner una frase o tu nombre, en plan tú y Albacete, yo Valencia, ¿sabes? O sea, puedes ponerlo como tú quieras. El marco igual, también puedes elegir los colores, la medida también. Esta es la más grande, creo que eran 50x70, luego os lo confirmo. Y luego también el color del mapa lo podéis elegir, hay en tonos azules, en tonos blanco y negro, o sea, podéis elegir varios tonos que tienen allí para elegir. Y bueno, me parece súper, súper guay para regalar también, o sea, me parece una idea chulísima. Y luego tienen unos que me gustaron muchísimo, que ya va como en la misma lámina con el mismo marco, dos mapas. Y entonces pues para tener un poco también como modo pareja, yo es que cogí los dos, ese me gustó mucho, estuve dudando, pero cogí los dos porque claro, como es una pared grande, así ocupaba más, y el otro era más pequeño. Pero para tener encima de una cómoda, de una estantería, un regalo de boda, de cumpleaños, de aniversario, o sea, me parece la caña, de verdad, que pasaros por la web y echarles un vistazo porque tienen cosas muy chulas, y sobre todo que al final sabes que es algo personalizado 100% para la persona a la que se la vayas a regalar o para ti mismo. Y aquí quiero aprovechar también
para daros un notición, ¿vale? Luego esta tarde cuando ponemos la decoración yo os enseño cómo queda puesto, pero sí que quería aprovechar porque esta lámina que os voy a enseñar tiene un especial significado y aparte es una noticia que lleva mucho tiempo queriendo daros, pero que hasta que no estuviera todo zanjado, confirmado y ahí bien seguro, pues no quería deciroslo. Y es una de las noticias estas que os dije que tenían muchas cosas que iban a pasar, cosas súper guays. Así que una pues obviamente fue la de mudarnos y bueno, pues ya estamos aquí, ya habéis visto el piso y estamos muy contentos. Y la otra, que esto tiene que ver más con Juanjo, pero bueno, que al final pues es un proyecto muy muy importante para él y para todo, ¿no? Para lo que concierne en la vida. Y es que bueno, como sabéis, Juanjo es cocinero, es chef, además se ha formado en ello, de hecho ha hecho una carrera de cocina. Y bueno, pues él estaba en un restaurante en Bronchales como director del restaurante, él hacía todo, pues ideó la idea, el concepto, el nombre, la marca, el branding, la carta, todo del restaurante Bronchales. Pero bueno, al final pues porque quiere estar más cerca de su familia, queríamos empezar este proyecto juntos y bueno, pues quería volverse a Valencia. Y os tengo que decir que Juanjo va a abrir un restaurante en Valencia. Estamos súper contentos, muy emocionados. Al final también da vértigo porque también en la situación y en la época en la que estamos ahora mismo, pues a lo mejor muchos creen que es una locura y seguramente lo sea, pero también creemos que si no arriesgas, no ganas en la vida. Y yo la verdad que estoy 100% segura y confío al 100% en el proyecto de Juanjo y en él, porque creo que vale un montón y que tiene muchísimo, muchísimo potencial. Lo ha demostrado en Bronchales 2 años allí y yo creo que aquí va a ser todo un éxito. Así que nada, os iremos contando más cosillas, pero para adelantaros de dónde va a estar, pedimos esta lámina para el restaurante, así que por eso os la quiero enseñar, que es esta. El Cabañal Cañamelar, así que nada, ya os acabo de adelantar el barrio de, el barrio donde va a estar el restaurante de Juanjo, que va a ser por el Cabañal Cañamelar. No puedo deciros fecha de apertura porque no se sabe, ahora hemos empezado ahora pues eso, a ponerlo a punto, hay que hacer muchas cosas, pero bueno, más o menos aproximadamente la idea es abrir para mediados de febrero, pero bueno, que os iré avisando por aquí por supuestísimo. Y el día que esté abierto pues vamos a hacer una inauguración por todo lo alto, dentro de todas las medidas de seguridad, por supuestísimo, pero bueno, que estamos súper contentos. Es que os lo cuento yo porque al final, bueno, Juanjo pues es totalmente lícito que alguna vez pues aparecerá por aquí. Al final soy yo la que tengo el canal y la que decido hablar y dar la cara y exponer cierta parte de mi vida, obviamente siempre la que yo quiero enseñar. Y bueno, pues hay que entender que hay personas que no les es cómodo ponerse delante de una cámara a hablar y pensar que muchas personas le van a ver. Así que bueno, pues me dio permiso para contarlo y a mí me hace mucha ilusión que lo supierais, que obviamente me encantará veros allí cuando esté abierto, todas las que sois de Valencia y los que sois, que sé que hay bastante gente por ahí y nos podremos ver por allí porque seguro que paso mucho tiempo en el restaurante. Y nada, eso, que estamos muy contentos, así que sí que quería contároslo ya para que lo supierais. El gorrito con el mini gorrito de Papá Noel es de Tiger y cuesta 2 euros, a Juanjo le cogí el mismo. Y Juanjo me ha preparado, bueno, se ha preparado cada uno una infusión en la taza navideña que tengo, que esta es de Verde Cora, pero de hace ya como 3 años, es súper chula, la verdad. Y tenemos que colgar también las láminas, que las queremos poner ahí, las que os he enseñado antes de Magnes. Y por cierto, no podía faltar la banda sonora del momento poner decoración navideña, que es mi canción preferida de Navidad por excelencia. O sea, es que me flipa esta canción, que es la de All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey. O sea, obvio. La tengo ahí puesta en pause para que en cuanto venga Juanjo, darle al play y empezar. I don't care enough for Christmas, there's just one thing I need. Estoy como una cabra, ya lo sé, pero yo es que muy emotivo. La Navidad puede conmigo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. A happy new year.
Pues ya hemos decorado la casa de Navidad, principalmente el salón, obviamente, porque es donde más estamos y donde más se ve, entonces pues tampoco algo en, en nuestra habitación y poco más. Así que nada, el recibidor lo que hemos puesto es este arbolito de madera con el reno, que no sé dónde fue, por, o sea, dónde es porque fue un regalo, y el gnomo este que es de Primark del año pasado. Y luego, siguiendo por el salón, ¡tarán! Parece que estamos en el encendido de luces. Bueno, este centro de mesa que compramos en Leroy Merlin, súper chulo, con las piñas, creo que era muy chuli. Luego, el colgador este de ropa de Papá Noel, que es de Primark del año pasado, que está súper gracioso, no sé, para decorar un poco esa pared. Y aquí tenemos nuestra particular ciudad navideña, este arbolito que gira y tiene música con pingüinos. No recuerdo dónde lo compré, pero lo tengo ya un par de años. La noria, la enseñé en el hall de decoración, es de Leroy Merlin de este año. Lo hemos puesto en la opción sin música, pero tiene música también. Y es súper, súper chulo, la verdad. Los arbolitos estos que os enseñé el otro día son de Tiger, que van cuatro. Y luego el puestecito este de juguetes con luz, que también es de Tiger. Muy chulo, la verdad, por 5 euros. Y bueno, os hemos puesto los arbolitos por aquí. Luego este espacio lo ha hecho Juanjo de el Rincón de Santa, que me parece muy guay, entonces ha puesto el cartel este que lo compré en Tiger, que costaba 2 euros en la maceta. Y luego hemos puesto la flor de Pascua con los dos gnomitos, la gnoma y el gnomo de Zara Home de este año. Y luego nada, el cesto este que me regalaron el otro día de chocolates Utopic, que lo he hecho como un poco cesto para poner los gorros de Papá Noel y de paso pues tapar el ladrón de ahí, que no cabe por debajo con el enchufe. Y luego nada, pues aquí he puesto unos renitos de madera que son de Lidl del año pasado. El trineo, que esto no sé dónde es, pero tiene ya años. Hemos puesto el arbolito de Navidad, porque sabéis que os he dicho que dudaba entre ponerlo aquí o ahí, pero en verdad, como Juanjo ha dicho, aquí hay muchas luces, vamos a poner la ciudad esta de Navidad, pues vamos a poner la otra parte también con lucecitas. Así que nada, aquí hemos puesto el árbol, que además pues tiene como adornos especiales. Por ejemplo, esta figurita la compré en Disneyland París hace bastantes años ya. No sé cuántos, pero más de 5 y más de 6 seguro. Y me hace especial ilusión. Luego esta, a ver si alguien se acuerda, si vio los vlogs más del año pasado, de dónde es. Este peluchito. Y bueno, eso, pues cada año me gusta como tener una bola. La verdad es que este año no he comprado ninguna bola especial para colgar. Pero bueno, todavía estoy a tiempo de cogerla en algún sitio. Pero es que como os digo, está todo, no hay nada de Navidad en ninguna tienda. Estas copas que me encantan las compramos ayer en Maisons du Monde. Súper chulas, eso sí, hemos comprado dos solamente para nosotros dos porque son bastante caras. Y 5 euros la copa, solamente para nosotros. Y nada, eso. Ah, yo os voy a enseñar esta parte también, que ahora esto es un poco pues como la escalera teníamos ahí para que no ocupara demasiado con el árbol. La he puesto aquí con la cuenta atrás para los días de Navidad que compré el año pasado en la tienda casa. Este colgador, que la verdad que no sé de dónde es, pero bueno, lo he puesto aquí, pues por ponerlo en algún sitio. Y la galletita de jengibre, que es un tope para la puerta de Primark, pero de hace ya como un par de años. Y luego, nada, en nuestra habitación, lo único que he añadido es el arbolito este, que tiene luz, ¿vale? La voy a encender. Ahí, el arbolito en el este, y luego aquí he puesto otro arbolito que tengo, que este tampoco sé de dónde es, todo esto es antiguo, ¿eh? Y la guirnalda está de luces con piñas, que es de Primark, pero hace también como 3 años o más, que nada, va con pila. Entonces lo voy a encender todo, toda la encendida de luces, como dice Juanjo, aunque esta no alumbra mucho. Pero bueno, pues eso, voy a apagar la luz y a ver si se ve un poco más gracioso. ¿Veis? Pues eso, para darle un toque navideño, el arbolito y por ahí el otro arbolito. Y luego aquí lo único que he puesto es esto, esta, que es un colgador la verdad, pero como no sabía dónde colgarlo, le voy a hacer así para que no se le vea la cuerda y lo tengo aquí en mi mesita de noche. Y listo, esa es toda la decoración de Navidad. Ah, bueno, y en la cocina, lo voy a dejar aquí en la cocina, yo con el gorrito. Nada, lo único que hemos puesto, bueno, el muérdago obviamente, que lo visteis el otro día que lo colgamos ahí. Y en la cocina lo único que hemos puesto es un árbol que me regaló Juanjo el año pasado. No recuerdo, creo que la tienda casa. Este que es metálico. Y tú le vas colgando las bolitas con unos enganches. Y bueno, pues por lo menos para tener algo navideño en la cocina. Y he colgado aquí este también, que es de, no me acuerdo de dónde, porque es muy antigua.
Y ya estaría, bueno, luego aquí en la cocina pues sabéis que tenemos lo de apoyar las cucharas de cocinar de Papá Noel. Tengo algún bol de Papá Noel que también es de Tiger. Y las tazas de Navidad que como nos hemos hecho la infusión antes pues las tenemos aquí para lavar, porque no me gusta ponerlas en lavavajillas cuando son así con muchas cositas por si se rompen. Y ya estaría, esa es la decoración navideña. Pero bueno, sobre todo principalmente como veis en el salón, a tope de luces. Me contenta, con mi mini ciudad. Vamos a pedir una pizza a Grosso Napoletano y vamos a ver alguna peli o algo. No lo Factali porque Juanjo no quiere que la veamos todavía, así que nos la reservamos para el fin de que viene. Aunque llevamos la camiseta. Bueno, no os lo voy a desvelar porque es una sorpresa para una foto que vamos a hacer. Muy guay, muy graciosa. A ver si nos sale bien. Y la veréis por Instagram, así que tenéis que seguirme por allí y así la veréis. Nos vemos en el siguiente vlog más.